Vero, claro. En el mundo del espectáculo, muy cuestionada la nueva imagen de Wanda Nara. Sí. Ella posteó fotos en su red social en Instagram, que fue, obviamente, todos sus seguidores se dieron cuenta que había un retoque en su cara. Aparentemente se habría cambiado la nariz. La nariz. Se habría hecho una operación estética. ¿Cuál es la verdadera? No entiendo la orden. La del medio. La del medio. Pusieron en el medio la de ahora. Ah, esto pero es hubo Wanda según pasa el tiempo, sí. Claramente, porque estamos viendo sí. una Wanda muy adolescente. Una sí. cuando se casó con Maxi López y la del medio es más actual. Le quedó sí. divina. Le quedó divina, ella lo niega, dice para que... Para mí no, para mí es maquillaje, make-up o algo no, así, ¿no? Hay otras fotos peores donde sí, se nota claro. más. Claro. Yo creo que en algún como... momento sí se había operado la nariz. La primera fotito que vemos, sí. Ya pero ten... porque ella explicó que como sí. jugaba al hockey de adolescente y tuvo un golpe muy fuerte a los 19 años, se le torció el tabique y tuvo eso que... me da mucha ternura. La quiero a Wanda, pero explica... O sea, me operé porque me quería operar. Digo, bueno, todos ella... dicen que él tiene el tabique torcido, todos que, estaban parando un subte y vino de frente. Claro. Ella cuenta eso en la revista. Esta sí. gente, cuando el editor, el periodista muy sagaz, le pregunta si se había operado sí. y ella dice que no, que fue solamente perfecto. Para corregir una desviación de tabique y que nunca se hizo nada estético en la cara. Bien, ahí le quedó. Esta, es la esta nueva sería imagen. La nueva nariz. Claro, le quedó es como otra la nariz. Es la nariz de las hijitas. Yo no me había dado cuenta. Para mí es maquillaje, pero bueno, tengo que ver más de cerquita. Y ayer no, fue varias. Noticia Wanda porque subió una foto a su red social sí. que obviamente todos los seguidores se dieron cuenta que pasó? El retoque era muy alevoso y el exceso de Photoshop. Entonces inmediatamente Wanda decidió eliminar la foto. Ah, ¿y cuál pero era? ¿Cuál era? ¿La esa? ¿Capturamos? No, era una que estaba ella yendo, voy a decir una marca porque es internacional, sí. a un desfile de Louis Vuitton en la sí. semana de Luis la Ventura, moda. Ventura, el desfile de Louis Ventura. Claro, sí. a la semana de la moda de París. Estaba yendo con su carterita y todo divina ella. Primer plano, en el sí. auto. Primer plano, fue censurado. Ella decidió y Capocha bajarlo. No hiciste captura, porque Capocha es como nuestro... Claro, ¿dónde está? Esa foto tiene que estar. Servicio de inteligencia. Hay que capturar siempre las fotos, porque se pueden borrar. Igual me parece que el mensaje debería ser nada, porque cada uno se puede hacer lo que quiere. Claro. Y los demás no tienen por qué opinar sobre lo muy que se bien, hace Evelina. El otro. Me bien. Parece que ese debería ¿qué ser... ¿Qué te harías vos, Evelina, el... si... ¿Te harías algo? Todo. Empezamos de cero. No, pero en serio, ¿qué te harías? Soy sincera. Me banco como estoy. No, pero si me yo te digo, bueno, soy sí. Aladina. Aladina, no me hecho... tome y te digo, no, ¿qué querés que te haga? Yo me hubiera achicado la nariz, porque sí. tengo una nariz, digo, muy germana, y pero ¿qué? Cuando pregunté me dijeron, no, pero es me tu gusta cara tu nariz. Y no deberías cambiarte nada. Bien. Entonces siempre discutí. Con algún cirujano bien. Estético bien. Que me dijo. ¿Has no. dado con personas profesionales? Porque a veces sí. por operarte te no, dicen, no, me bueno, dijeron sí, que no, para no. nada, que no me tengo que tocar la cara, porque aparte te puede quedar después sí, mal. Y aparte hay un posoperatorio y aparte hay estadísticas de los que entran a quirófano por un tema estético y no salen. Así que oh. es para pensar. Oh. No bajo nada. Sí. No bajo bueno, listo, no nos operamos. ¿Usted se operaría algo? ¿Pensó en algún momento? ¿Algo? Sí, sí, claro. ¿Apendicitis? ¿Qué te operaría? ¿Harías una cirugía? Y cuando me la tenga que hacer, voy a hablar con mi mejor amigo, que es cirujano plástico, y me la hago. ¡Ay, qué diosa! ¿Y qué te harías? No sé, ahora nada. ¿Sabes? ¿Una lipo? Una... No, no, no. No, la nariz. ¿O el doctor? ¿Alargamiento? No, de pelo. Más pelo. No. Se va a ir, se va a ir. Se va a ir. ¿Más glúteos? Se va. ¿Te acuerdas? Como aquel Verónica. Famoso, el Applebaum manzano, que ya le sacaba la cola. Botox, sobre todo. Se ligó. Es mayor, no. chicos. Bueno, Botox, sino que Botox, no es operación, ¿no se pone? Yo Botox me hago, doctor. Cada tanto me ¿el doctor no? Pincho. Hago así, me ponen con la virome, pimbi, pimbi, pimbi. Hago así. ¿Te duele? Sí. No, un poquito. Dale. Pero te pones una cremita que te duerme, una cremita que te duerme. Te hiciste entonces. Ah, sí. No, 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 pero sabe de eso. Y me haría acá, esta parte acá, que siempre a Fito, me está pensando el doctor, esta parte de acá que siempre le digo a Fito, no me escraches con los chivos. Es muy difícil tortuga. El cuello, doctor. ¿Qué te harías, Vero, ahí? ¿Qué se hace ahí? Me lo plancharía dos con un arma. Cirujanos plásticos muy buenos, uno muy sí. joven y una más, sí, una más te, jefe y, del hospital y, de clínica, es un buenísimo, bueno. siempre hablo. Y te hacen así, un poquito y acá, hacen ¿ves? Combo para todos un poquito acá. Acá. ¿Podría haber una promoción corta por los sanos, estético? No, largo, uno se llama Marcelo Bou y otro chicos, no, Tatiana no se escatima. No se escatima, no. Bien. Lo vamos, no, lo vamos amor, a anotar, podemos hacer una interconsulta. Costi, ¿qué se haría? Usted se hizo los senos, yo también me yo los me hice. Yo me hice todo y me voy a hacer... Yo me hice. Yo el martes, el lunes, el lunes me hice, me perfilé la cara de nuevo, me saqué papada. ¿Cómo te perfilas la cara? ¿Qué me te saqué hacen? Saqué papada. ¿Hilos? Un tratamiento de, primero un ácido, sí. que saca todo lo feo, y después unos hilos que se llaman... Mira, ahí están todos ah, mis ¿te hiciste el hilo tensor ese?
Claro. ¿Y no duele y ahí eso? Ahí están mis evoluciones. Mirá qué bárbaro. No, no duele. Dolor duele pesar 192 kilos. Mirá, yo pasé bypass, sí. La teta, la panza, una lipo, pubis, claro. La papada, sí. Me hice la punta de la nariz, sí. Me cambié los dientes 3 veces. Ay, oh, ay, y... eso... los di 3 veces los dientes. La pandemia. Sí, 3 veces. ¿Por qué no te gusta? Claro, ahí vemos. Los dientes. Ahí va a seguir avanzando. Ahí eras como un hermano de Lucich. Claro, ahí vas a ver lo que eran mis dientes. Ahí mirá lo que eran mis dientes, mamá. Sí. ¿Sabes qué? Lo que más. Ahí son otros dientes esos, ay, y ahora mira. Vienen los nuevos que son los actuales. Perfecto. Excelente. Y ahí está lo de la nariz. La nariz. Y bueno, y todo y esto eso es lleva lo que me hice tiempo. El perfilado de la cara. Mira, y que te levanta. Te lleva su tiempo. No, y la pandemia no me permitió. Yo tenía la nariz muy para abajo. Sí. Y con una cosa que se llama rinomodelación, ay, me levantaron un poquitito la punta. ¿Y qué? ¿Te ponen algo? ¿Un ñoqui sí, en la punta? Sí, muy poquito, un chiquito. Sí, te pone. Es con ácido hialurónico o después con otro producto que queda para siempre. Muy bien. Igual sería pero no, bueno. No, perdón, no tocan el tabique, sino que ponen más piel. Lo que yo te recomiendo a todos los que están escuchando es que cuando se van a hacer algo que me parece correcto, lo que quiera hacérselo, es que busquen a alguien de la Sociedad Argentina de Cirugía Estética. Eso es muy siempre. Importante. Y claro, siempre fijarte. Todo con médico, doctor, ¿eh? No es una travesti que me agarró en un garaje. Con nafta de avión. No, él no dijo el aceite de avión. No quería decir eso. No dije eso. Lo que quiero buscar es que. Esté recertificado, bien. Que esté actualizado, que la persona en que te lo haga. En un lugar habilitado y también. Lugar y habilitado. Agrego algo. Antes claro, pues, ir a terapia y también analizarlo y ver por qué querés transformarte y qué postoperatorio puede haber y qué secuelas. No, eso es un montón. No, que años de terapia.